Buenas noches, bienvenidos una vez más al Rincón del Disidente. Hoy regresamos con nuestro espacio nuevo, aunque ya no está nuevo, en esta tercera temporada, como es Iberia Asesina. Esta nueva sección en la cual vamos o dedicamos a tratar a esos criminales de la historia de este país. No solo de criminales americanos se nutre el true crime, en España se mata y se mata mucho, y hay grandes personajes en la historia de la criminología que quizás si hubiesen sido americanos o ingleses, pues hubiesen trascendido a los anales de la historia y a las páginas de oro, o de carbón, si se me permite, de la historia criminalística global. Curiosamente, el sujeto que hoy tratamos, Juan Díaz de Garayo, sería quizás el prototipo o el proto Jack el Destripador, un asesino de prostitutas, no todas las víctimas fueron, pero mayormente de prostitutas, años antes que Jack el Destripador, que sembró el terror en una zona como Vitoria-Gasteiz, la capital de Álava. A día de hoy, pues es una ciudad no excesivamente grande, yo la conozco bien, pero en aquella época, estamos hablando en el último tercio del siglo XIX, pues obviamente no estaba tan poblada, ni había tanta gente como la que hay a día de hoy en la capital alavesa. Antes de que desgranemos a Juan Díaz de Garayo, este asesino que tiene ciertas particularidades o ciertas extrañezas, ya que no es muy normal dentro del mundo de la criminología que un asesino serial, y podemos llamar a Juan Díaz de Garayo asesino serial o serial killer, me da igual si usamos el anglicismo, es indiferente, empezó a cometer los crímenes pasado los 50 años, lo cual es bastante extraño. Y pese a que había, obviamente, una pulsión sexual o una finalidad sexual en sus crímenes, también es curioso que el desencadenante no es como en otros, el hecho de que esa violencia o esa saña para conseguir, ya fuese la erección, ya fuese eyacular, no era la motivación normalmente, y es raro en Díaz de Garayo, la motivación venía por tema económico. Lo vamos a ahora a desgranar, ¿no? Pero es cuanto menos curioso. Sí que es verdad que a raíz de esa discusión por tema monetario acababa habiendo una agresión sexual y el asesinato, pero digamos que la mecha que encendía la pólvora no era la pulsión sexual de Díaz de Garayo. Antes de todo esto, me gustaría, por favor, que me confirméis, como es de costumbre, lo voy a hacer para que no
para que no tengamos problema, que el audio y la calidad de imagen es buena. Y si me lo confirmáis, pues vamos a las dos cosillas que os quería comentar antes de comenzar. Ah, sí, veo que Disidente José dice todo ok. Autiana, sí, vale, pues bueno, estaría todo bien. Lo primero, solo voy a poner dos banners en el día de hoy. El primero es que para apoyar que el canal siga creciendo, se siga posicionando en YouTube, es fundamental que le deis like porque esto va a posicionar el vídeo dentro de los motores de búsqueda, que si en vuestras redes sociales compartís el contenido, pues yo os lo agradezco porque al final siempre es una buena forma de llegar a más gente y que os suscribáis. Sé que a veces las notificaciones de YouTube no funcionan como deberían de funcionar. Muchos de vosotros o varios de vosotros me habéis comentado que a veces la plataforma no os avisa, a menos de que pase algo raro. De hecho, este programa lo tenía que haber emitido el sábado pasado. Como sabéis, pues tuve esa afección en la garganta, y no pude. Es que no podía ni articular palabra. El simple hecho, perdón, de tragar saliva era como si tragase agujas o alfileres. Era súper doloroso. Pues lo traemos aquí, ¿no? Entonces, sé que lo que os decía, que haya personas que no os avisa, pero por regla general, a día de hoy, siempre jueves, viernes y sábado, a las 10 de la noche vamos a estar en el rincón del disidente. Jueves es fijo el tema de sucesos criminales. El viernes normalmente va a ser un monográfico. El último que hicimos fue el de tráfico de órganos. He tenido, gracias a Almudena Negro, la oportunidad de contactar con un disidente chino sobre el tema del tráfico de órganos de China, no solo el tráfico de órganos, no sé si lo vais a poder ver. Voy a hacer un pequeño inciso porque me parece inmensamente interesante y quiero que lo veáis, por lo menos aunque sea en la pantalla del móvil. ¿Vale? Creo que os sonará esta exposición de cadáveres plastificados, cadáveres humanos, que se les inyecta un tipo de líquido que plastifica venas, nervios, músculos, etcétera, ¿vale? Esta información que remitía este disidente chino dice es que todos los cuerpos de esa exposición proceden de China y es un país que no respeta los derechos humanos. La actuación de 2017, actualización, perdón, de 2017 del informe Cosecha Sangrienta confirma que los cuerpos proceden de presos condenados por sus creencias religiosas. Falun Dafa, cristianos, tibetanos, uigures. El disclaimer de la empresa Premier Exhibition dice: Premier no puede verificar de forma independiente que los restos humanos que se están viendo no son los de personas que fueron encarcelados en prisiones chinas. La plastificación debe realizarse dentro de las 24 horas después de la muerte. La ley china especifica que un cuerpo es abandonado cuando no se ha reclamado en 30 días. Si las mujeres embarazadas no son condenadas a pena de muerte, ¿de dónde proceden los cuerpos de las mujeres embarazadas y los fetos? Se utiliza el nombre de la ciencia y el mismo gobierno se está lucrando de estas actividades. En Sydney, una plataforma ciudadana de padres considera negativo para la educación de sus hijos que visiten la exposición con cuerpos de mujeres con fetos muertos. El informe de 2011 de Amnistía Internacional sobre la pena de muerte sospecha que China supera con creces los condenados a pena de muerte a los restos del mundo. Bueno, es muy interesante. Si queréis, lo podemos tratar en otro rincón del disidente. De hecho, hay incluso la resolución del Parlamento Europeo
hablando de todo esto. Y es un caso que se las trae, ¿eh? O sea, es un caso terrorífico para todos aquellos que creemos o que pensamos en la libertad individual, que creemos y pensamos que las personas no pueden ser ejecutadas por tener otra forma de pensar y que todavía hay regímenes totalitarios que no respetan los derechos humanos ni respetan la vida y se dedican a comercializar con ellos. Toda esta información, pues, como repito, gracias a Almudena Negro y gracias también al tesón que tenemos en el Rincón del Disidente para aquellos que dicen que no investigamos. Dicho todo esto, que me enrollo y me voy por los cerros de Úbeda, confirmaros que, bueno, primero, si no se me va, el tema de la jornada, como sabéis, el 19 de noviembre vamos a realizar, o voy a participar en la primera jornada del Misterio y Ciencias Forenses aquí en Madrid capital. Para el tema de la inscripción se ha cambiado el correo electrónico porque ha habido algún tipo de problema, spam, no se sabe muy bien, y el correo para todas las personas que se quieran informar o inscribir es el que tenéis en pantalla: curso CC Forense 2022 en número @gmail.com. Lo podéis encontrar en nuestras redes sociales, que está puesto, pero repito, es el correo curso CC Forense 2022 en número @gmail.com. Y ya, aunque lo avisaremos, recordaros que el lunes tenemos ese programa especial, que además yo quiero hacerlo en otra ubicación mucho más acorde con lo que es Halloween, y que es un programa especial donde vamos, entre otras cosas, a traer testimonios en primera persona vuestros, testimonios en vídeo que habéis mandado, testimonios en audio que habéis mandado, testimonios que los habéis escrito y yo me encargaré de leerlos, y yo creo que entre todos vamos a pasar una noche terroríficamente divertida o terrorífica, terroríficamente terrorífica, aunque sea redundante, en la noche de Halloween. Y lo último que os quería comentar, antes de que vayamos ya a desgranar a Juan Díaz de Garayo, el sacamantecas, es que, como sabéis, estamos relativamente cerca de que se cumplan 30 años de la desaparición de Toñi, Miriam y Desiree. 30 años son muchos años, es más de un cuarto de siglo, donde esas familias siguen con esa herida y donde, para bien o para mal, Alcácer sigue marcando la criminología nacional, porque es el crimen posiblemente más importante en los últimos 50 años en este país. 30 años es una fecha redonda y por ello, en el Rincón del Disidente vamos a dedicar prácticamente una semana con varios programas a reanalizar, actualizar, corregir y hacer una retrospectiva, sobre el crimen de Alcácer. Habrá firma del disidente, habrá programas monográficos e incluso es posible que, si hay una Iberia asesina, lo hagamos sobre la figura del presunto asesino Antonio Anglés. Pero bueno, eso todavía no lo sé. No sé si el sábado posiblemente sea Rincón del Disidente monográfico, 30 años retrospectiva del crimen de Alcácer. O sea que esa programación de esa semana del 7 al 13 es posible que cambie completamente lo que es el funcionamiento normal del Rincón. Pero todavía lo estoy configurando, intentando darle forma, ¿no? Veo aquí que dice Gabriel García: buenas, en el libro de Juan Ignacio Blanco y en otros portales se reporta que se encontró un pelo que pertenecía a uno de los hijos de Neusa Martins y no era los hermanos. ¿Existe esa prueba biológica? Sí, vamos a ver, nadie duda de que se encontrasen pelos de
o sea, perdón, de uno de los hijos de Neusa Martins. La cuestión es que no hubo certificación genética, eran pruebas morfológicas. Y aún así, habría que saber si no hubiese podido ser por contaminación como la de los otros tantos. Lo que sí se sabe es que se encontró un pelo cano que se cotejó con Miguel Nicolás Cortona. No pertenecía a Miguel Nicolás Cortona. Ese pelo era de gran importancia porque estaba dentro de o en la villa del cinturón de una de las niñas, por lo cual es una zona que se considera de alta importancia por posible agresión sexual. Y ese pelo sí que desde luego no está, no pertenece ni a los Anglés ni a Miguel Ricard y tampoco a Miguel Nicolás Cortona. Dicho todo esto, vamos con Juan Díaz de Garayo. Creo que lo mejor, yo he hecho aquí una composición, ¿no?, para que más o menos sepáis cuándo suceden. Y luego vamos a ir analizando cada una de las víctimas, porque es curioso, ¿no? Es curioso que luego se le condenó única y exclusivamente por dos delitos de los seis, porque los otros cuatro no se le pudieron probar. Dos de ellos incluso se cree que pudieron ser algunos imitadores, y quizás hubo más crímenes que no se le pudieron achacar a Juan Díaz de Garayo. Lo que sí es curioso, lo que sí es llamativo, por lo menos yo creo que es, bueno, ha sido una leyenda, ¿no? Ha sido una leyenda. Y es que vamos a empezar quizás por el final y luego volvemos al comienzo. Cuenta la leyenda, y era leyenda hasta hace relativamente unos lustros que se pudo certificar que esto no fue así. Cuenta la leyenda que a Díaz de Garayo lo detienen por que una niña lo ve y de repente dice: ¡qué hombre más feo y qué miedo da! Tiene cara de sacamantecas. Y a partir de ahí lo detienen, ¿no? Esto, que durante mucho tiempo fue vox populi, o fue algo que, sobre todo en la zona de Álava, se daba como verídico, se acabó demostrando que no fue así. Dentro de esto, vamos a hacer quizás, antes de empezar ya con el comienzo de Garayo, una síntesis o un análisis de la figura del sacamantecas. El sacamantecas, sabéis que no es única y exclusivamente el sobrenombre que le viene a Juan Díaz de Garayo, sino, por ejemplo, está el sacamantecas de Gádor. El tema de la manteca, del unto, también se les llamaba el sacauntos, ¿no? Incluso lo vimos en el último Iberia Asesina con Enriqueta Martí. Había como una especie de tradición en ese espacio que se conforma en la España de entre el último tercio, ¿no?, del siglo XIX y comienzos, el primer tercio, 1910, 1920, del siglo XX, sobre el uso de conseguir unto, conseguir manteca, que al final no deja ser que las propias grasas de los seres humanos, en especial si eran niños o mujeres, se creía dentro de las creencias populares, que esa materia, ¿no?, ese ingrediente que las personas tenían en su aquel, pues servía para hacer una serie de cataplasmas o ungüentos que al final acababan curando ciertas enfermedades, entre ellas quizás la más importante y que la que más estaba extendida en aquel momento, como era la tuberculosis, ¿no? Así que vamos a empezar, o voy a empezar a narraros, ¿no?
la historia de Juan Díaz de Garallo, ¿no? Que nació el 16 de octubre de 1821 en Eguilad, pedanía del municipio de San Millán, al nordeste de la provincia de Álava, y que fue detenido en 1880 y condenado a muerte, ejecutado por el garrote vil en 1881 en la prisión del Polvorín Viejo de Vitoria. Su verdugo, Gregorio Mayoral de Burgos, era famoso en aquellos tiempos, aunque hoy quien asegura que fue Lorenzo Huertas, también muy estimado de su oficio, quien lo ejecutó. Entre 1870 y 1879 mató y violó a 6 mujeres que se sepa, 4 de ellas prostitutas, con edades que iban entre los 11 y los 55 años. Casado 4 veces, enviudó de 3 mujeres, aunque parece que no intervino en la muerte de ninguna de ellas. En varias víctimas les infligió crueles mutilaciones, al estilo de Jack el Destripador, y de ahí le viene el apodo del Sacamantecas, con el que ha pasado a las leyendas y los cuentos populares que se utilizaban sobre todo para asustar a los niños, como todos recordaréis, ¿no? Yo creo que quizás ahora no, ¿no? Quizás ahora es menos, pero yo que tengo 40 años, sí recuerdo que mi madre, a veces cuando me quería meter miedo con 5 o 6 años, decía, como no te portes bien, va a venir el sacamantecas. Pues de ahí viene, ¿no? Se ha convertido en una leyenda de que ha trascendido a la cultura popular española y se usaba para él atemorizar a los niños y a los infantes durante décadas, prácticamente durante un siglo, ¿no? Fue en la llanada alavesa, en unos campos que conocía bien, donde el 2 de abril de 1870 asesina a la primera mujer, una prostituta conocida como la Valdegoviesa. Murió la mujer junto a un arroyo conocido como Erracachiqui. Había trabajado como criado para tareas agrícolas en muchos pueblos de la comarca y sabía dónde encontrar comida y cobijo. Un año después mata a su segunda víctima, de nueva prostituta, y en agosto de 1872 los asesinatos tercero y cuarto se suceden con rapidez. La tercera víctima es una adolescente y la cuarta otra prostituta. Esto sí que parece que es bastante común a la hora de los asesinos en serie. Se arman de valor o tardan mucho en armarse de valor hasta el primer crimen. Del primero al segundo pasa meses o incluso años, y cuando ven que ya no se sienten seguros, ganan seguridad porque no ha pasado nada, no les han cogido, se empiezan a cargar, ¿no?, de valor, y al final empieza a cortarse el tiempo entre crimen y crimen, ¿no? En 1873 y en 1874 ataca a una prostituta y a una vieja mendiga que logran escapar con vida. Pasan 4 años hasta la siguiente víctima, y es en 1878 y 1879 cuando se reinician los asesinatos. Primero con 2 ataques sin muerte y en septiembre con la muerte de una joven campesina a la que destripa para alimentar la leyenda del sacamantecas. Y solo 2 días después llega la sexta víctima, estrangulada, violada y mutilada con crueldad. Tened en cuenta, en plural, que estamos hablando de la Álava de 1870, y, o sea, que era prácticamente un pueblo grande. La gente, quizás suene un poco sobrado, ¿no?, pero podríamos pensar que se conocían prácticamente todos. Y tal cantidad de asesinatos en una población tan pequeña,
tenía que generar un terror brutal, más cuando el boca oreja funcionaría prácticamente a diario y viendo que los asesinatos se seguían produciendo y no se le daba caza. Esto crearía posiblemente una sensación de inseguridad y de temor en la capital alavesa y aledaños muy importante. Vamos a echarle un vistacillo al chat antes de proseguir, a ver qué opináis. Veo que ha llegado Elena, Izaskun, Esther. Pues buenas noches. David Juste dice: por cierto, si asistías los 5 días a clase, yo estaba en la UNED, pero iba a bachillerato a refrescar cosas, matemáticas aplicadas de derecho. El premio era ir el sábado a la piscina de la cárcel, jaja. Me he perdido con el comentario, ¿no? Vale. Bueno, veo que tenemos una buena aquí representación de personas de Euskadi, así que para todas vosotras o todos vosotros, Gabón. Ah, Lluvia Estrellas Azules dice, ¿dónde se pueden enviar las experiencias paranormales? Al correo electrónico del Rincón, que es elrincondeldisidente@hotmail.com. Ahí lo puedes enviar, ¿vale? Marty dice, hola Manu, ¿podrías hablar un día de Roma Santa? El hombre lobo gallego fue el primer asesino en serie con al menos 19 crímenes y el único caso de hermafroditismo registrado en España. Lo tengo como una de las, obviamente, estrellas, si se me permite, de Iberia Asesina. Sí, Martín, lo tengo pensado para tratarlo, porque además de Roma Santa, hay para hacer un programa largo y muy bien documentado con la cantidad de información que hay sobre el hombre lobo gallego, como tú dices, ¿no? Vale. Sergio dice, la noche del 31, yo recomiendo el tema, se os ha muerto alguien muy, muy, muy querido en vuestra familia, en vuestra mano, de verdad. Ahí te das cuenta de que hay un segundo plano. Bueno, a mí se me murió mi madre estando yo con ella y mi abuelo también. O sea, sí, la respuesta es que sí, Sergio. Disidente José dice, pienso que es así como dices, Manu, los asesinos en serie, a medida que miran y no pasan nada, cogen confianza y lo siguen haciendo. Sí. Vamos, no digo que sea un patrón 100% que se cumpla, pero la inmensa mayoría, todos los que hemos visto en cuanto a los serial killers americanos, los 3 programas que hicimos y los que llevamos tratado aquí, que han sido o pueden entrar dentro de la calificación de asesinos en serie ha sido así, José. Carlota dice que si hay foto del sacamantecas, sí. Si me das un segundo, Carlota, la pongo. Bueno, no sé si es fotografía en sí, porque es como una especie de litografía. Yo diría más bien que es una litografía, ¿no? Si me dejáis un segundito que lo preparo, la pongo. Que normalmente suelo ponerla en todos los programas, pero hoy, pues bueno, creía que como no era excesivamente, o sea, como solo realmente hay 2 pequeñas litografías sobre Juan Díaz de Garallo, pues no lo había colgado. Si me dais un segundo. Que una de las cosas que tiene foto, perdón, el Stringer es que no deja poner
JPGs, tengo que convertirlo en PDF y pues cuesta un poquito más, bueno, tengo que abrir Photoshop y convertirlo, pero nada, está procesando. Vale, ese sería Juan Díaz de Garayo, para que quien no le pongáis cara al personaje, pues así lo podéis ver. JM dice, el sacamantecas era el Jack el Destripador español. Sí, no, o sea, es decir, yo más bien diría que Jack el Destripador sería el sacamantecas inglés, porque es anterior Juan Díaz de Garayo a Jack el Destripador. A ver, alguna preguntita más. También hablando del sacamantecas, otro temita bueno sería el Adrenocromo. Yo, todo lo que vosotros me decís, yo lo acabo apuntando aquí en un Word y lo uso para luego poder pues traeros el contenido que realmente vosotros demandáis, ¿no? Dani dice, joder con el sacamantecas, qué feo, da miedo. Y Monse dice, ostras, tenía cara de angélico. Sí. Bueno, quito al malogrado Juan Díaz de Garayo y os sigo contando, ¿no? Decía el relato que parece que sus bodas, tener una mujer a su disposición, le calmaba. Quedaba tranquilo y saciado su excitable temperamento que, de no ser así, le arrastraba a las prostitutas y con los años al crimen. Quizás el periodo más feliz y sosegado de su vida fueron los 13 años que estuvo casado con su primera mujer, una viuda rica y de más edad, a la que llamaban la Zurrumbona, por haber estado casada con el Zurrumbón, apodo que heredó Garayo al casar con la viuda. Cuando ella murió, comenzó su carrera criminal. Estamos en la época de César el Hombroso y el hombre delincuente. Al criminal se le reconocía con rapidez y facilidad por su aspecto físico: frente breve y huidiza, cerebro pequeño, ojos juntos, nuca plana. Todo ello prueba irrefutable de su degeneración. Todo esto viene de nacimiento y, por lo tanto, hay que estudiar los antecedentes familiares de los criminales para encontrar signos que delaten sus futuras tendencias criminales. Además, la conducta criminal empeora con la vida disoluta y el abuso del alcohol. Era la época de la frenología. La frenología, según nuestro diccionario de lengua, se define como la doctrina psicológica según la cual las facultades psíquicas están localizadas en zonas precisas del cerebro y en correspondencia con relieves del cráneo. El examen de estas permitiría reconocer el carácter y la actitud de las personas. Se basaban en cuatro postulados principales. En primer lugar, el cerebro no es un órgano uniforme, sino que está formado por regiones, cada una de ellas con una función concreta. Cada una de estas funciones, según el segundo postulado, actúa más o menos según el estado de la región cerebral que le dirige. El tercer postulado afirma que el estado de cada región incluye en la forma de su cubierta ósea, es decir, de la zona del cráneo más cercana, lo cual implica, en cuarto lugar, que el estudio del cráneo, incluso con palpaciones en vivo, nos permitiría conocer cómo funciona cada región del cerebro y, conociendo lo que dirige cada una de ellas, deducir la psicología y la conducta del individuo. En resumen, en el cerebro hay diversas funciones, hay una relación entre el órgano y la función, hay influencia del órgano en la morfología cercana al cráneo y con ello tenemos la posibilidad del examen externo. Parecían buenos principios, pero nunca alcanzaron los frenólogos un consenso sobre su aplicación.
sus exploraciones no conseguían confirmar los resultados obtenidos con anterioridad. Por ejemplo, el número de regiones del cerebro que dirigían funciones iba de 27 a más de 40, según el autor. Tampoco había acuerdo en la localización de las funciones de cada una de las regiones del cerebro. Por tanto, la frenología, creada a principios del siglo XIX por el médico alemán Franz Josef Gall, hacia 1840, comenzó a quedar desacreditada, casi desapareció. Resurgió en el último tercio del siglo con el darwinismo y Lombroso, en la época en la que actuó el sacamantecas, y para el siglo XX solo quedó, por una parte, como una pseudociencia más, y como otra, como excusa para que las potencias coloniales intentaran demostrar la superioridad de los europeos sobre el resto de los otros pueblos del mundo. No sé qué os parece este tipo de... Bueno, lo definen como pseudociencia, ¿no? El hecho de que se pueda determinar por la fisionomía, de una persona el que si es un asesino, no es un asesino. De hecho, veo que aquí, por ejemplo, Toxic dice: la frenología se considera una pseudociencia. Nunca demostró que sus postulados fuesen ciertos. Pues es lo que acabamos de hablar. Esto también a mí me daría a pensar, Toxic, la gente que dice que hay un componente genético a la hora de que una persona sea asesino en serie. ¿Es también un postulado pseudocientífico? O sea, ¿hay algo en nuestros genes que nos predispone a ser asesinos en serie, a ser violentos, a ser unos monstruos? ¿O es algo que aventuró algún científico con ganas de notoriedad y ahí queda? Sergio dice: hay que pensar que la vida es parte de la muerte y viceversa. Y lo único que tenemos que darnos cuenta es que la energía no se destruye, solo se transforma. Bueno, eso sería más bien para el programa de Halloween, ¿no? The Pet Muse, con la portada del Keeper of the Seven Keys de Halloween, dice: buenas, Manu, estaría bien un programa tocando el tema del huerto del francés. Pues lo apunto, The Pet, pero ahora mismo. Ana dice: Manu, ¿hay algún diagnóstico de sus patologías? ¿Se le hizo algún tipo de estudio psiquiátrico? Creo que sí, pero claro, estamos hablando de una época, Ana, donde no había ni los medios ni los profesionales que había a día de hoy. Nos tenemos que retrotraer casi siglo y medio antes. Por lo cual, pues claro, si todavía está esto de esta teoría o pseudociencia estaba más o menos en boga, imagínate cómo podría ser el tema, ¿no? De hecho, mirad, el propio Toski dice: no es por la fisionomía, era por la forma del cráneo y no hay una correlación con nada. Pues fenomenal. Alicia Riero, que te he galicado, te he convertido en gallego el apellido. La salud mental, a pesar de los avances, aún sigue siendo un misterio insondables criminales. Estoy segura, traen una carga genética y ciertas patologías no atendidas. No es solo maldad. Pues es muy interesante lo que dices. De hecho, el propio Toxic dice: los nazis intentaron tomar la frenología y todos los temas eugenésicos para dar verdad a sus barbaries, pero nunca se ha encontrado correlaciones de este tipo. Y Claudia dice: no creo que se pueda comprobar por la cara, porque Ted Bundy o Jeffrey Dahmer no creo que tengan cara de nada que ver con Gacy o Mawson o Gary Ridley o BTK o Kemper. Vale, pues con vuestro permiso
Vamos a proseguir. Y es que para demostrar o refutar esta teoría, nada más ni nada menos que 10 médicos militares, otros 6 alienistas, algún farmacéutico y una decena de periodistas asistirían a la autopsia del Sacamantecas, recién ejecutado y con el cadáver aún caliente. Y dirigiendo la reunión, el doctor José María Esquerdo y Zaragoza, ilustre y conocido frenópata de aquellos tiempos, famoso defensor de las teorías del Lombroso. Al buen doctor solo le interesaba el cráneo, cerebro incluido de Garallo. Allí esperaba encontrar las pruebas de su locura. El cerebelo pequeño y aplastado, el cuerpo romboidal disminuido y con mal color, los corpúsculos de Pacioni demasiado grandes y la cresta occipital externa también algo exagerada. Todos son datos que apoyan las ideas del doctor Esquerdo, según proclamaba él mismo. En el informe de la autopsia que publicó el periódico La Vanguardia, lo comentaban en un párrafo clarificador. El criminal ha dejado de serlo. El cadáver ha resuelto el problema. Su cerebro abierto ha manifestado la causa del crimen. Su encéfalo ha sido la revelación. En fin, perdón. El Sacamantecas no es un criminal, simplemente estaba loco, según la frenología. Además, la familia era un desastre. El padre borracho, cruel y de poco de fiar. La madre, una histérica. Los 5 hermanos, todos raros, aunque destaca Florentina, repulsiva, violenta, cruel, vengativa, injunta de carnes, impúdica, de ojos negros, pequeños, vivos y penetrantes, y con 9 hijos, y de ellos, 8 ya muertos para entonces. Incluso, un periodista de La Vanguardia ha conseguido añadir a este catálogo de monstruosidades sobre la pobre Florentina una más que ni sé lo que significa. Tiene subbritérico color. Que habría que ver qué es subbritérico. Vamos a ver si Google nos ayuda, porque yo desconozco el término. Pues es curioso, supongo el término y todas las noticias que aparecen nos llevan a Juan Díaz de Garallo en Google, pero no viene explicación. Así que no os puedo resolver qué significa esto, ya lo siento. Hasta el propio Sacamantecas llamaba la atención por su aspecto repulsivo. Se cuenta, aunque ya se sabe que no es cierto, que fue detenido porque una niña que se cruzó con él y que no le conocía de nada, gritó asustada, ¡Madre, madre, el Sacamantecas! En realidad, fue detenido por un perspicaz alguacil de Vitoria llamado Pío Fernández de Pinedo, que le reconoció cuando se cruzó con él por la calle por la descripción que había hecho una de las víctimas que había sobrevivido a su ataque. La descripción de las crónicas periodísticas dicen que era sanguíneo, atlético, de frente estrecha y occipucio plano, con la base del cráneo ancha, color animado, pómulos salientes, facciones fruncidas, ojos pequeños, hundidos, desviados y uno de ellos torcidos, con siniestra mirada. Además, las crónicas de la época nos cuentan que era imbécil, egoísta, glotón e indiferente, taciturno y frío, y nunca tuvo más amigo o amo que el vino. En fin, que con su aspecto, su cráneo, su familia y su azarosa vida, cumplía a la perfección todas las condiciones que pedía el doctor Esquerdo para declararlo el perfecto delincuente. Era un loco sin remedio. Todo ello, aunque en la vista oral, 10 médicos forenses declararon a Garallo plenamente consciente de sus actos. El doctor Esquerdo no estaba en absoluto de acuerdo. Era lo que llamaba un loco que no lo parece. No era consciente de sus actos como así lo indicaba su cráneo, su cerebro, su familia y su entorno. Lo describe como un imbécil y un idiota moral. Es en definitiva un jorobado del cerebro según Esquerdo. Solo queda la reclusión en un manicomio, pero en ningún caso el garrote vil. Como adorno, aquí van
los últimos cuatro versos octosílabos del romance que nos cuenta, y sobre todo cuenta a los niños mayores de la plaza del pueblo, la terrible historia del cruel asesino llamado el Sacamantecas. Era un llamado pliego de ciego muy popular durante el juicio y la ejecución de Juan Díaz de Garayo, que también pues nos viene para ilustrar cómo lo veían en aquel momento. Y si me dais un segundo, os lo busco. Y dice así: redoblan ya los tambores, el verdugo presto está, traen escoltado a Garayo, la ejecución va a empezar. Pues, para que veáis. Y ahora, si os parece, pues vamos, bueno, he hecho un vistacillo al chat y vamos con la descripción y con el desarrollo de los crímenes que Garayo cometió. Un buen desarrollo y una buena explicación de los mismos. Isabel se asombra, dice el doctor Esquerdo. Pues sí, el mismo que viste y calza. Disidente José dice: uf, qué buen rollo la familia, ¿no? Como para que te inviten a cenar en Nochevieja. Sí. Y me parece que el plato que iban a trinchar ibas a ser tú, en vez de... Claudia dice, haciendo una analogía cinematográfica, como los de La Matanza de Texas, ¿no? Pues sí, algo así. Beatriz Brown dice: siempre me lo he preguntado, si se nace el asesino o se hace. ¿Qué piensas, mano? Joder, es la pregunta del millón. Yo creo que se nace. Yo no creo que se haga. Yo creo que hay algo en las capacidades psíquicas de la persona. O sea, quien tiene una tendencia psicopática, Beatriz, es de nacimiento. No, puede que haya elementos externos que te lo van aumentando o que te lo hacen florecer o que te lo desencadenan. Pero si tú no lo tienes dentro, yo no creo que un asesino salga, ¿no? El ejemplo es, por ejemplo, Jeffrey Dahmer, una persona normal, bueno, una familia normal, con sus momentos buenos y sus momentos malos, pero ya desde la adolescencia o desde bien crío tenía esa atracción por la muerte, por los órganos, etcétera, etcétera, hasta que hay algo que le desencadena y acaba cometiendo el primer... O sea, pasa de las fantasías al asesinato, cuando golpea con esa pesa a ese autoestopista que le lleva a casa engañado con la estratagema, ¿no? De que va a beber, o van a beber unas cervezas y que luego lo va a hacer con un concierto, ¿no? Me gustaría también saber qué opináis vosotros, ¿no? Toxic dice: los psicópatas no tienen retraso mental ni delirios ni nada que les impida tener una visión de la realidad y de las consecuencias de sus actos. Cayetana dice: tienen la corteza cerebral mucho más gruesa y una mala conexión de las neuronas espejos. Esto se le puede agravar el tener una personalidad psicopática, lesiones o tumores cerebrales, malos tratos. Muy interesante. Marisustos dice: como para encontrárselo en las calles estrechas y sombrías del casco antiguo de Vitoria. Cierto. De hecho, yo recuerdo una, no me acuerdo cómo se llama la calle, ¿no? Que pasas como una especie de muralla hacia arriba y hay una especie de verja de tipo de castillo de metal. No recuerdo exactamente el sitio, pero sí que de noche parece sacado de una película de terror. Isabel Salado dice: yo también creo que hay una predisposición de nacimiento.
JM dice, una vez en el programa, en la reunión secreta del doctor Gaona, se habla de la psicopatía. Muy interesante. Bueno, es que cualquier cosa, para mí personalmente, que diga el doctor Gaona, me parece muy interesante. Me parece uno de los mejores psiquiatras forenses que hay en este país. Me parece una persona que tiene un don para la comunicación espléndido y que, desde luego, es una gozada escucharle hablar y aprender. Yo, vamos, me declaro fan del doctor Gaona. Raquel dice, no hay ninguna razón para matar. Claro, como razón no, pero hay gente que, claro, lo está desarrollando. Mucha gente vive con cosas traumáticas y por suerte no les da por matar. Esther dice, la psicopatía es un rasgo del carácter, pero es incurable y debe haber grados. Correcto. En la serie de Netflix, el padre de Dahmer deja entrever que a raíz de una operación en la columna, sí, que le hicieron de pequeño por la anestesia que le dejaron las secuelas y a partir de ahí dejó de ser normal. Sí, él tiene una hernia en la espalda. De hecho, esto lo contamos nosotros cuando hicimos el programa en el que tratamos a Dahmer y que a partir de ahí el padre comienza a ver cosas raras, como que el niño se retrae, pero no sabía o no recordaba a José lo del tema de que era a raíz de la anestesia, sino más bien porque pasó mucho tiempo solito en el hospital y ahí es donde comenzó a cambiar su forma de ser. Rosana dice, Manu, ¿has oído la historia de Beth, la niña psicópata, que hoy en día hace conferencias? No, no la he oído. No la he oído, Rosana, pero me la apunto para ponerme con ello y ver si merece la pena que la traigamos al rincón. Claudia dice, lo que me gusta de Gaona es que lo comprueba. Hizo experimentos de parapsicología, cierto. De hecho, hizo uno muchos años, hace muchos años, en Milenio 3, en el campo de exterminio de Dachau, dejando unas grabadoras durante la noche y lo que se oía era telita fina y filipina. Ana dice, exacto, Dahmer era un psicópata, era un sociópata, no un psicópata. Posiblemente si Dahmer hubiese nacido ahora, donde se vivía la homosexualidad abiertamente, no hubiese matado. El doctor Gaona y su programa La Reunión Secreta fue durante la pandemia de los pocos programas que nos abrieron los ojos de muchas de las mentiras que nos contaron. Estoy completamente de acuerdo. Completamente de acuerdo contigo. De hecho, me gusta esa disidencia que muestra Gaona, que no se casa con nadie, ¿no? Bea, buenas noches chicos. Hola Bea. También creo que se nace. Me llama la atención que en Dahmer un ejemplo claro. Si la anestesia no me parece que sea el motivo. Él ya de pequeño le llamaba la atención la anatomía animal. Bueno, yo haré una exposición sobre Dahmer en estas jornadas. Así que quien queráis asistir, pues veis lo que tengo que aportar sobre Dahmer. Creo que hay mucho material y va a estar muy interesante hacer ese monográfico. De todas formas, creo que mi conferencia, por lo menos la mía, fijo, la voy a poder grabar y luego la vamos a poder o la vais a poder ver en el Rincón del Disidente. Pero bueno, yo os animo a que vayáis porque el resto de los ponentes me parece que son sublimes y creo que va a estar muy, muy interesante. Y ojalá pues vaya creciendo y se pueda hacer una segunda jornada de El misterio y las ciencias forenses. Raquel dice, el padre alguna excusa tiene que buscar para no reconocer que su hijo es un asesino y mala persona. Hombre, es que tiene que ser difícil, ¿no? Tiene que ser traumático que tu hijo sea así. Vale, pues vamos a comenzar a desgranar los asesinatos uno a uno. Sería el primer crimen, y es que uno de los primeros en recoger
los asesinatos del Zurrumbón, como ya sabéis que era el mote que había heredado del fallecido marido de la mujer con la que se casó, como también era conocido el aldeano de San Millán, fue el cronista vitoriano Ricardo Becerro de Bengoa, quien el mismo año de su ejecución, 1881, a garrote vil, en el Polvorín publicó un folleto titulado El Sacamanteca, su retrato y sus crímenes, narración escrita con arreglo a todos los datos auténticos, en el que narra con todo tipo de detalles los crímenes de Juan Díaz de Garallo y Ruiz de Argandoña. En él cuenta que el día 2 de abril de 1870, a la caída de la tarde, salieron de la ciudad de Vitoria por el Portal del Rey, dirigiéndose hacia los términos del Polvorín por la carretera de Navarra adelante, un hombre de pobre aspecto, como de unos 50 años de edad, y una mujer joven aún, de baja estatura, gruesa, irregularmente vestida. Era él un labrador, apellidado Garallo, y ella una infeliz extraviada llamada M, muy conocida en la ciudad entre la gente de cierto género de vida. Habían convenido ambos salir a hablar un rato a las afueras, y en efecto avanzaron por la carretera hasta más allá del camino que cruza el Polvorín, y tomando en la bajada de la cuesta hacia la derecha, siguieron el curso hacia arriba del arroyo llamado Racachiqui, que corre por la cuenca y que forman los altos de Judamendi y Santa Lucía. El mencionado arroyo fluye ahora entubado bajo la calle Jacinto Benavente. Al hallarse a bastante distancia de la carretera, se sentaron en una hondonada en la orilla, donde permanecieron un rato en amable compañía. Garallo sacó después 3 reales del bolsillo y se los entregó a la M, la cual, al verlos, empezó a increparle porque era muy corta cantidad. Esto dio origen a una disputa en la que el labrador le ofreció 1 real más, pretendiendo ella que debían ser 5. Sucediéndose las palabras duras de una parte a la otra, entonces Garallo, arrojándose sobre la M, la derribó en la tierra, la sujetó fuertemente, impidiéndola que gritara, la oprimió la garganta con las manos hasta dejarla medio estrangulada, y para acabar de matar, sumergió su cabeza en un pequeño remanso de agua que hacía el arroyo y que tenía 1,5 pies de profundidad, sujetándola con las manos y sosteniéndola en tal posición con una rodilla sobre la espalda, hasta que observó que había muerto. El furioso asesino la desnudó después de todas sus ropas, la extendió boca arriba sobre el arroyo, la contempló algún tiempo y, arrojando después los vestidos sobre ella, huyó hacia la ciudad cuando ya las sombras de la noche habían cubierto casi completamente el horizonte. A la mañana siguiente, un criado de una casa de Vitoria que caminaba por las orillas de Racachiqui encontró espantado el cadáver, medio sumergido en agua, y dio parte de él a las autoridades de la época. Se identificó el cadáver de la mujer, cuyo marido cumplía entonces una condena en presidio, y por más que se creyó que había sido víctima de un crimen, nada pudo descubrirse y la causa fue archivada, concluye Becerro de Bengoa. Iríamos al segundo de los crímenes que se comete en Arana. Y es que dice así: no habían transcurrido 1 año, prosigue el cronista, cuando el 12 de marzo de 1871, antes del anochecer, el Sacamantecas mantuvo una conversación en una acera del Portal del Rey con una viuda sin hijos, A.S., de más edad que la primera víctima, pero también pobremente vestida. Vivía ganando algunos humildes jornales unas veces e implorando la caridad pública otras, apunta Becerro. Garallo le propuso un paseo por el campo y ella le dijo que no había comido en todo el día, y por lo que él le dio 1 real y le indicó que le esperaba en la carretera de Navarra. Tras tomarse un vaso de vino y comer un poco de pan, se reunió con Garallo.
Juntos caminaron hasta el camino del Polvorín Viejo, para llegar después al de Arana, tomando por detrás de la casa del carbonero y campo inmediato hasta el término llamado La Vizcarra, a 400 metros del lugar del primer crimen. Una discusión por la cuantía económica volvió a desembocar en el mismo resultado. Él terminó por abalanzarse sobre la mujer, derribarla y estrangularla, oprimiéndole su cuello, indica el cronista. Cuando Garayo se hubo convencido de que estaba muerta, se dirigió ya de noche hacia la ciudad, entró en su casa y se acostó. El tercero, la niña de Gamarra. La impunidad, ante los dos crímenes sin testigos, debió alentar al menguado espíritu a proseguir adelante con tan horrible conducta, explica el periodista de la época. Así, el 21 de agosto de 1872, después del mediodía, se dirigía por la carretera de Ochidiano hacia el pueblo de Gamarra Mayor. Los labradores que trabajaban en aquellos campos se habían retirado a comer. No se veía a nadie en su contorno, hasta que Garayo se cruzó entre Gamarra y Vitoria con una robusta y agraciada joven, casi una niña, apunta Becerro de Bengoa, que posteriormente se sabría que tenía 13 años. Verla y sentir el criminal encendido sus infames deseos, al pasar inmediato a ella, sin decirle ni una palabra, le echó la mano izquierda al cuello, la arrastró fuera de la carretera, a unas acequias inmediatas, donde la asfixió y abusó sexualmente de ella. Era una criada de Gamarra que había sido enviada por sus amos a hacer unos encargos a Vitoria, distante de dicho pueblecito a unos 4 kilómetros. Allí, en pleno día de los campos, de la llanada alavesa, donde jamás habían corrido peligro las jóvenes, aunque caminasen solas, quiso su suerte desventurada que cayese en los brazos insaciables del monstruo más peligroso y terrible en medio de un país civilizado que las fieras para los viajeros en los territorios salvajes, apunta Becerro de Bengoa. Vamos, llevo tres. El rincón del disidente 1, Ver, Dus, Rus, 3, Ham. Me acabo de perder. Me acabo de perder. Toski dice, también hay que tener en cuenta que por aquella época la endogamia hacía estragos entre comunidades pequeñas, aumentando los problemas genéticos y los trastornos mentales. Sí, sobre todo en aquella zona que muchas poblaciones estaban perdidas entre valles y pues a veces no había otra solución, ¿no?, que primos o hermanos tuviesen a sus hijos, ¿no?, con ellos, ¿no?, o entre ellos, mejor dicho. José dice, fijaros la dura que era la vida en aquellos tiempos y ahora, porque nos confinan 2 meses con la nevera llena de internet y todas las plataformas, Netflix, HBO, Prime, y esta la peña como una puta cabra. No sabía yo este dato. Vale. Bueno, es que Raquel es gran aficionada como yo a la Fórmula 1 y a las 10 de la noche, hora española, estaba en la clasificación del Premio de las Américas en México y, claro, yo no podía estar viendo, ¿no? Y por lo que dice Raquel, primero Verstappen, segundo Russell, tercer Hamilton. Joder, pues qué malo Ferrari. Ni para eso, ¿no? Dime cómo ha quedado Sainz y Alonso y ya por lo menos lo sabemos. Isabel dice, los abuelos de Elvis eran hermanos y tanto él como su madre tenían una enfermedad congénita grave. Pues yo no lo sabía, eso no lo sabía. Qué bueno. Sí, Toxi dice, o sea, Isabel dice, ya te digo, sobre todo los Borbones, bueno, y los Austrias, sí, en los Austrias había varios casos de
de endogamia y bueno, hay algunos de los reyes que hubo que madre el amor hermoso. Incluso uno de los hijos del zar, del último zar que hubo en Rusia, le pasaba lo mismo. O sea, tenía una enfermedad sanguínea a raíz de eso. Y mira que la madre no era de esa línea genética, pero bueno, es lo que pasa. Vale, pues vamos a proseguir con los otros crímenes de Díaz de Garayo. Ah, mira, me dice Raquel que Carlos V y Fernando IX. Bueno, por lo menos ha sido top 10. A ver si mañana hay algo que más o menos nos haga que la carrera sea emocionante, por lo menos. Vale, pues el cuarto crimen causó espanto e indignación en Vitoria y en todas las aldeas inmediatas, por lo que la opinión pública se inclinó a creer que existían una o varios criminales misteriosos, contaba Becerro en aquella época. El terror empezó a cundir por la comarca y ni los padres ni los esposos permitían que las mujeres se alejaran de los pueblos sin ir bien acompañadas, explica el cronista. 8 días después del tercer crimen, cuando la policía todavía trabajaba en descubrir al autor o autores, otro nuevo de idéntico aspecto vino a completar este cuadro tristísimo. El cronista indica que Garayo salió de su casa al anochecer del día 29 de agosto y a los pocos pasos encontró a MC, muchacha de 23 años, de la cual tenía noticias de que era de mala conducta y costumbres. Se detuvo con ella. Le manifestó sus deseos. Convino la M y se adelantó por el portal de las Barreras por la carretera de Rioja, seguida de lejos por Garayo, método que éste practicaba para evitar un motivo más de ser descubierto. Caminaron hasta el cruce de la Zumaquera, donde se reunieron, avanzando por él en el puente que hay sobre el riachuelo que atraviesa dicho camino. Una nueva discusión monetaria terminó en reyerta y tras estrangularla le clavó una horquilla que ella misma llevaba en el corazón. Nadie sospechó de él y en este último crimen incluso algunas sospechas recayeron sobre un soldado del regimiento de L, entonces de guarnición en Vitoria. El nuevo crimen hizo crecer la alarma social y sobrepasó los límites provinciales. Las inmediaciones de la ciudad y de las aldeas se despoblaban en cuanto avanzaba la tarde, donde se tomaban completas precauciones. Aquí iríamos con los dos intentos fallidos que os comentaba antes. Es que siempre cauteloso, Garayo dejó transcurrir un año desde el crimen de la Zamaquera. En una tarde del mes de agosto de 1873, condujo también a las inmediaciones del Polvorín a una joven de mala vida, con la que pasó algún rato, narra Bengoa. Se volvió a repetir la misma escena de la discusión de carácter económico, para entablar una lucha en la que la muchacha pudo gritar mientras aquel la agarraba del cuello. Los gritos alertaron a algunos soldados de la guardia del Polvorín, ante cuya presencia el criminal emprendió la fuga. Un año más tarde, en junio de 1874, Garayo caminaba solitario por el camino de Zamuquera cuando dio con una mujer anciana y enferma. Al aproximarse a ella, sin decirle una palabra, le echó la mano al cuello, intentando derribarla, pero resistente la mujer, empezó a defenderse y a dar voces, lo que alertó a otras dos mujeres que ahuyentaron a Garayo. Según Bengoa, de estos conatos no tuvo conocimiento la justicia. En 1876, Juan Díaz de Garayo enviudó de su tercera esposa, cuya muerte quedó envuelta en misterio, para un mes más tarde volver a contraer matrimonio con una pobre viuda de avanzada edad. El quinto y el sexto o fueron
obras de imitadores. Durante 2 años no hubo crímenes de este tipo en Vitoria, pero el 2 de enero de 1978 se descubrió otro tan horrible y más sangriento que los anteriores. Fue en el camino del Mendiola y Castillo, no lejos de la carretera de Arachavaleta. El cadáver de una mujer de 55 años fue encontrado tras haber sido asesinada y mutilada. Aquella infeliz, madre de familia, había ido a Arachavaleta a comprar y a la vuelta, en el camino de Mendiola, acerca del anochecer, fue asaltada por un criminal o criminales, apunta Bengoa, quien afirma que Garallo, durante los posteriores procesos judiciales, negó constantemente este crimen. La alarma se desató de nuevo en la provincia y la fantasía de sus gentes, al conocer los detalles del crimen, bautizaron al presunto autor de los crímenes del campo de Vitoria como el Sacamantecas, monstruo que asesinaba a niños y hombres para sacarles las mantecas y hacer con ellas ciertas composiciones de maravillosa eficiencia, apunta Becerro de Bengoa. 2 meses después, el 28 de febrero, en una concurrida pero retirada calle de Vitoria, y no de muy buena fama, se cometió otro espantoso crimen de idénticas formas al anterior, pero más infame aún si cabe. Hallábase en su casa la niña M.L., de 11 años de edad, cuando llamó a la puerta un hombre viejo que preguntó si había en la casa algún cuarto vacío. La cogió del cuello y tras abusar de ella varias veces, le hizo varias heridas mortales en el vientre, de las que murió día después en el hospital. La descripción aportada por la pequeña y gracias a una vecina, vio a un viejo en las inmediaciones de la vivienda que fueron claves para apresarlo y llevarlo ante la niña, quien lo reconoció 3 veces por su víctima en el hospital, asegura Ricardo Becerro de Bengoa. El viejo, A, de 75 años, fue condenado a pena de muerte en Vitoria en 1880. Sin embargo, en aquel tiempo apareció el cadáver de una joven que había sido víctima de los más infames ultrajes, del que se sospechó de J, el pastor, aunque no pudo obtenerse ningún resultado positivo. Ante ello, Becerro de Bengoa asegura que el Sacamantecas tuvo indudablemente imitadores. El cronista estima que entre el 74 y el 78, Garallo no actuó, concretamente hasta el 1 de noviembre de 1978, cuando en un molino de las cercanías de Vitoria intentó estrangular a la molinera cuando se encontraba sola. Sin embargo, esta pudo escapar y dar parte a las autoridades, por lo que Garallo fue apresado y cumplió 2 meses de prisión por este último ataque, sin que sospechasen de que fuese el autor de otros crímenes. Más tarde, también intentaría matar a una mendiga anciana en la carretera de Castilla, entre los pueblos de Gomochá y Aríñez. La siguiente víctima fue una joven soltera de 25, natural de Zaitegui, que se encontró en la carretera entre Murguía y Vitoria, a la que causó graves heridas en el pecho y en el vientre, después de caminar juntos durante un tramo. En ese trecho, un muchacho peatón, conductor interino de la correspondencia, se fijó en ellos, y 2 vecinos de pueblos próximos se encontraron con Garallo y charlaron con él, antes de que pasara al abajo los puentes de Arriaga inmediatos al río Zodorra. Tras vagar por la zona durante la mañana siguiente, una pobre anciana cayó en sus garras. De Garallo, en el solitario sendero que desde la carretera de Araca pasa a los caseríos de Araca en dirección a Nafarrate, Garallo terminó por abrir de arriba abajo a esta labradora de 52 años, vecina de este último pueblo, entre otras atrocidades. Al día siguiente, el juzgado de Vitoria tuvo conocimientos de los asesinatos de Zaitegui y Araca, lo que elevó el caso del Sacamantecas a las provincias inmediatas en España entera y se transmitió al resto del mundo, según Becerro. Las pocas personas que le vieron los días de los hechos fueron interrogadas
y las autoridades concluyeron que los datos coincidían con los de Juan Díaz de Garayo, que ya había estado encarcelado por el ataque a la Molinera, por lo que ordenaron su búsqueda y captura. El 21 de septiembre, según la crónica de Becerro Bengoa, Juan Díaz de Garayo y Ruiz de Argandoña volvió a Vitoria y fue apresado y conducido a la cárcel, donde acabó por confesar 6 asesinatos y 4 tentativas. El 11 de mayo de 1881, el sacamantecas era ejecutado en público, a garrote vil, en el polvorín, ante la expectación de un pueblo, tras haberlos atemorizado durante cerca de una década. Y con esto, pues hemos acabado la exposición de los crímenes de Juan Díaz de Garayo. Voy a echar un vistacito al chat, le damos una vueltecita y tampoco nos vamos a alargar porque tampoco es que el personaje dé para mucho más. Ya sabéis que normalmente Iberia Asesina suele ser un programa más cortito. María José dice, Manu, a todas las mujeres que mataba las violaba antes, tenía pulsión sexual, durante los matrimonios se le apaciguaba el instinto asesino. No todas las víctimas fueron violadas antes. De hecho, algunas de ellas las violó de forma post-mortem. No se conoce que tuviese pulsión sexual. Y si lo que sí parece, María José, es que durante los matrimonios se le apaciguaba el instinto asesino. No sentía esa necesidad de matar, ¿no? Ana me dice, Manu, ¿se declaró culpable él mismo de todos los asesinatos? Sí, sí, sí. De hecho, hay de algunos, como estaba narrando, que no, o sea, que él mismo dijo, oye, esto sí, pero ese que tú me tienes en Calomar no es mío, ¿no? Frank dice, Manu, ¿crees que este crimen es por pulsión o por compulsión? Yo creo que es por compulsión. Yo creo que sí, porque todo viene casi todos. Hay algunos que no, pero casi todos vienen por la compulsión que siente a la hora de esa discusión previa con las personas, con las mujeres con las que no llega a un acuerdo monetario. Claro, dice Manu, lo de sacar gas es porque en el unto se hervían los cuerpos para sacar la grasa y confeccionarlo, pero de momento Garayo solo ha matado y no ha hecho nada más. No entiendo el apodo. Claro, es que de hecho, los pegaditos, sí, al principio he dicho que era porque lo relacionaban con la figura mítica del sacamantecas, que estaba muy en boga, o sea, se usaba para atemorizar a las personas en aquella época, por el hecho de que se sabía que había ciertos curanderos, iba a decir brujos, pero más bien curanderos, que usaban ese tipo de material orgánico para untos y pociones. Beatriz dice, le gustaba matar con las manos, pero lo de viscerar me parece raro. Es que realmente no hay evisceración, a excepción de los últimos crímenes, o por lo menos que lo intenta. Dani dice, ¿cómo lo pillaron Manu? Pues al parecer porque un alguacil, después de que los últimos testigos que salen vivos, vivas en este caso, de la agresión, dan el testimonio a la policía, un alguacil lo ve, lo identifica y se la apresa. Y Zaskun dice, muchos son pueblos pequeños en los que hoy en día se conocen todos. Terrible saber que cualquier vecino podría ser el asesino. Bea dice, me recuerda a la peli del perfume. Buah, esa peli es.
Manoli dice, yo es que tengo claro. Yo no tengo claro que sea culpable de todos. Los crímenes se asemejan, pero bueno, claro, es que realmente nunca se le pudo. O sea, con pruebas materiales se le pueden achacar dos, con toda total certeza. Los otros cuatro se cree que pudo ser él o se los adjudicaron y él no lo negó, pero incluso se habla de imitadores o de otros asesinos que, viendo que había uno que hacía algo similar, pues dijeron, vamos a aprovechar, ¿no? Monse dice, dicen que todos a lo largo de nuestra vida conocemos al menos a 10 asesinos. Yo estoy segura de haber conocido a 3. Madre mía. Hola Más, buenas noches. Pues llega Más justo ahora cuando nos vamos. Isabel dice, Monse, asesinos en potencia, entiendo, ¿no? Y se dice, yo confirmado también uno. Yo confirmado creo que ninguno. O vamos, no sé. Veo demasiada bondad quizás en las personas, o es que no me fijo, no me he fijado, ¿no? Pero bueno. Pues nada, chicos, yo creo que, y chicas, yo creo que por hoy vamos a acabar el programa. Como os digo, no da más de sí Juan Díaz de Garallo. Recordaros que nos vemos el lunes, o sea, nos vemos pasado mañana, a las 22 horas. Programa especial, los que queráis mandar, todavía estáis a tiempo hasta mañana de hacerlo, de tema de audio, vídeo o escrito, vuestras experiencias, entre comillas, paranormales, para que las narremos todos juntos y las veamos todos juntos en el programa de Halloween. Y pues chicos, nos queda mañana disfrutar, descansar hoy. Todo lo que podáis, que todavía no es tarde, poneros una buena serie. Lo vuelvo a decir, os recomiendo la de Guillermo del Toro en Netflix. Además, pega mucho con la época en la que estamos. Y familia, nos vemos pues en 48 horas en nuestro primer especial de Halloween. A ver si nos queda un programa por lo menos divertido y entrañable entre todos. Porque además, este sí que va a ser un programa entre todos. Que paséis muy buena noche. Sois, una vez más, la mejor comunidad posible. Gracias por haber estado aquí. Un besazo muy fuerte.